Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a otra clase más del judaísmo del primer siglo, el judaísmo de Yeshua. Soy la morada Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Bueno, el día de hoy tengo una clase muy interesante y que sé que la van a disfrutar muchísimo porque creo que todos nosotros nos hemos hecho la pregunta, porque como conocemos tan poco, amados hermanos, es cómo eran criados los niños en los tiempos de Yeshua. Cómo eran criados los niños en los tiempos de Yeshua. Y también esto también nos va a ayudar un poco a entender también a Yeshua, porque sabemos que lo vemos desde niño, en fin. Así que esta clase de verdaderamente les va a ayudar a entender un poquito más de verdaderamente pues el judaísmo del primer siglo, ¿no? Como los niños cómo estudiaban. Así que, primero que nada, lo primero que quiero enseñarles es en las mismas escrituras, nosotros, bueno, en el español nosotros tenemos la palabra para niño, joven, no sé, adulto, en fin. Pero yo quiero enseñar las palabras que hay en las escrituras y vamos a entender el contexto de esta palabra hebrea, ¿ok? Entonces, la primera que vamos a ver, acá se va a poner en la primera pantalla, es la palabra para Yeled, Génesis 3:16, ¿ok? Esta primera palabra en realidad significa solamente hijos, Yeled o niño o niños, ¿ok? Está en general. Claro que está siempre, todas las palabras en el hebreo se presentan en femenino o masculino. Yelet es masculino y alda es femenino, ¿ok? Y siempre el plural o siempre el plural también se conjuga en femenino o en masculino, ¿ok? Entonces, Génesis 3:16 es lo que se le dice a la mujer después de la caída, donde se le dice, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolores parirás a los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Ok, acá esta palabra está, como parirás a los hijos, esa palabra teldi, que viene de las raíces yelet, que es que sabemos que hijos es banim, ven eso, ¿no? Pero acá está esta palabra, ¿ok? Vamos a ver bueno, y la palabra más común en el hebreo moderno también, yelet es niño, yelet o yaldá, ¿ok? Pero vamos a ver otra que encontramos aquí, acá se va a poner la siguiente que vamos a ver, que está la palabra yonek, yonek, Génesis 27, 21, 7, y vamos a ver lo que significa esta palabra, ¿ok? Entonces, Génesis, le puse 21.7. 21, sí, lo voy a ir explicando, vamos a ir leyendo, vamos a ir explicando. Y 21.7 dice, y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Acá está esta palabra, ¿ok? Es Heinicá, ¿ok? Es esta palabra Yonek. Esta palabra Yonek también ha sido traducido como una planta, que es que mama. Entonces, esta palabra Yonek es un niño que está que es amamantado. Y en la época de bíblica, realmente los niños amamantaban, eran destetados hasta a los 3 años, más o menos, ¿ok? Esto es lo que era que es lo que vamos a ver la siguiente palabra. Por eso les digo que los nombres en hebreo enseñan más o menos lo que significa. Y él es cualquier un niño, o sea, los hijos, los niños, ¿ok? Que son niños. El Yonek es el que está mamando. Y ahora vamos a ver, el Gamul es otro, pero que ese está destetado, ¿ok? Cuando ya es destetado de la madre. Salmo 131, vamos a ver, Salmo 131. Y como dije yo, era generalmente a los 3 años. Y ahora les voy a explicar la cosa increíble que tiene, que no es casualidad. Dice, ciertamente he sosegado y he acallado mi deseo. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado he sujetado mi deseo. Esta palabra es gamul, ¿ok? Esa es la palabra gamul. Y esto es bien interesante porque el destete era a los 3 años. Yo creo que no es casualidad que esta misma palabra viene de la letra gimel, que es la número 3. Gamal, un camello. Por eso el gamal tiene que ver, el camello que camina, es la gimel, tiene que ver con eso, ¿ok? Y después le puse otra más que vamos a ver que esta también es muy interesante, sobre todo que a nosotros nos tenemos que aprenderla, es muy importante porque así podemos defender un poco también nuestra fe. Es la palabra Elem. Elem es la palabra para joven, ¿ok? Entonces vamos a leer acá 1 Samuel 20:22 y ahorita se lo voy a explicar por qué es importante para nosotros. 1 Samuel 20:22, 20:22. Pero si digo, el mozo, ve ahí las saetas, más allá de ti, vete, porque Adonai te está enviando lejos. Esta palabra para mozo, un mozo, una moza. O sea, esta es una en edad de pubertad, ¿ok? ¿Y por qué les dije que esta palabra es importante, la palabra elem? Porque en esta palabra femenino es alma, alma. Y es como se llama cuando lo encontramos en Isaías, dice, he aquí, la joven concebirá darás un hijo. Los han traducido como virgen, pero no es betula, es alma. Pero esta palabra alma nos enseña que es una moza,
una muchacha de pubertad, ¿ok? Es una muchacha virgen, está entendido, así que eso por eso es importante. Y después la más común para que encontramos en las escrituras para un joven ya, ¿ok? Esta Elem es en pubertad, vamos a decir así. Pero ya el Nahar se trata de un joven ya, pues tal vez mayor de 15 años, que en fin, más o menos. Vamos a ver el pasaje que le puse, Génesis 18, 7, y es la palabra que encontramos, 18, 7. Pero ahora van a ver más o menos cómo en qué categoría las edades comentan los rabinos. 18, 7, y dice, enseguida corriendo hacia la vacada, Abraham tomó un becerro tierno y se lo dio al mozo. Este se apresuró a aderezarlo. Acá no es mozo, como leímos en Samuel, porque es otra palabra hebrea. Eso es lo que yo les digo. Nos ponen la misma palabra en español y cuando vamos al hebreo son distintas. Acá es Nahar, al joven. Y lógicamente es un joven, un empleado de Abraham o no, alguien de su familia, en fin. Así que esto es lo que, bueno, la familia que se había unido a Abraham. Ok, entonces como verán, pues, amados hermanos, hay varias palabras para niños. Que tenemos el niño, la palabra Yeled, que es niño, Yonek, el que mama, el Gamul, el destetado, el Lemes, el pubertad, y Nahar, el joven, ya está el jovencito. Así que, o la joven, ¿no? Así que como vemos, pues, hay varias, ok. Entonces, vamos comenzar a estudiar cómo crecían ellos, dice. Una sinagoga en el primer siglo generalmente tenía su propia escuela elementaria, conocida como Beit Sefer, o Casa del Libro, y escuela secundaria, que se llamaba Beit Midrash, donde niños y adultos estudiaban las escrituras y las tradiciones orales. Eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Estos niños en la sinagoga, ellos, ¿a dónde creen que iban? No había escuela, los niños no se enseñaban matemática, geografía, como enseñan el día de hoy. Estos niños, ¿qué es lo que aprendían? La Torá oral y la Torá escrita, eso es lo que se enseñaba, las tradiciones, todo, cómo ser un buen creyente, cómo ser un buen israelita, eso es lo que aprendían, eso es lo que estudiaban ellos, ¿ok? Y por eso que le digo que por eso tenemos que conocer, porque sin saber nosotros hacemos, creemos una cosa que no tiene sentido, ¿ok? La educación escolar terminaba a los 12 o 13 años, de ahí los niños empezaban a trabajar. Los estudiantes más sobresalientes podían continuar sus estudios con los adultos en sus tiempos libres. Algunos de ellos, animados y apoyados por sus padres, hasta dejaban su hogar para ir a estudiar con uno de los sabios de la Torah. Aquí, esta es la clave que tenemos. Acá, la imagen que les puse, lógicamente, es del carpintero. ¿Es por qué? Porque sabemos que la realidad que los hijos, después de los 12 o 13 años, los niños empezaban a trabajar. Y lo que trabajaban era generalmente en el oficio de su padre, ¿ok? Pero cuando veían que un niño que amaba al Eterno, que tenía ese conocimiento de las Escrituras, ese discernimiento, entonces lo mantenían que siguiera estudiando Torah, ¿ok? Lo mandaban a estudiar con un sabio de la Torah, ¿ok? Así que vamos a ver la siguiente. Ok. Esto está en la Mishnah, es lo que ellos opinan, dice. A los 5 años, el niño comienza a estudiar la lectura de las Escrituras. A los 10, a los 5 años está el niño está listo para aprender, o sea, para leer y aprender las Escrituras. Pero la lectura no solamente es leer, sino es aprender, ¿ok? A los 10 años, para el estudio de la Mishnah, la oral. A los 13, ligado a los mitzvot. ¿Por qué? Porque es el bar mitzvah o bat mitzvah para niñas. A los 15, para el estudio del Talmud. Acá viene el Talmud. Estos son los que van a ir a estudiar con los sabios. ¿Ok? A los 18, para el matrimonio. A los 20, para ejercer una profesión. A los 30, vigor pleno. A los 40, sabiduría. A los 50, para consejo. A los 60, comienza la ancianidad. A los 70, plenitud. A los plenitud, porque es 7, 70, ¿ok? A los 80, ancianidad avanzada. A los 90, encorvado. A los 100, como si estuviera muerto y quitado al mundo. Porque lógicamente poco llegaba en la época de Yeshua a los 100 años. Pero sí en la época de Abraham. Así como verán, pues esto es más o menos lo que en el judaísmo, esto se encuentra Avot, en el tratado de Avot. Más o menos, ¿en qué forma se educaba el niño? ¿A qué edad? A los 5. Entonces, comenzaba a estudiar las Escrituras. Es lo que quiero que vean, ¿ok? Ahora, miren, quieren que vean este comentario, pues increíble, le va a sorprender. Miren lo que dice Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, quien vivió en Belén, donde aprendió hebreo para traducir las Escrituras en latín, lo que se conoce como la Vulgata, la Biblia oficial de la Iglesia Católica, comentó, no existe un niño judío que no sepa de memoria la Biblia desde Adán hasta Zorobabel. ¡Wow! Uno de los padres de la iglesia que vivió en Belén,
decía que no había un niño, una persona judía, no existe un niño judío que no sepa de memoria las escrituras. Entonces, ¿cómo? Si ellos eran ignorantes, que no sabían la Torá. Es que no sabemos contexto, no sabemos cultura. Por eso que nos dejamos guiar de los comentarios o frases que entendemos porque no entendemos el contexto. Y ellos aprendían, se sabían de memoria. ¿Saben por qué se sabían de memoria? Porque la cantaban, amados hermanos, la cantaban. Y cuando uno canta, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas canciones te sabes de memoria? ¿Pero cuántos pasajes, capítulos de la Escritura te puedes memorizar? No puedes. Pero si le pones música, sí. Ese es el misterio. Es el misterio que tiene la Escritura. Por eso que el pueblo judío así aprende, meciéndose, moviendo y cantando, y así te aprendes, y te aprendes, y te aprendes de memoria. Y es por eso que también en la sinagoga se cantan los versos, se canta como el Shema, como el Beshamru, como todas las oraciones, el Matobú, todas son cantadas, y te aprendes de memoria las Escrituras, en hebreo. Entonces, esto es una cosa maravillosa, ¿ok? Ok, vamos a ver la siguiente. Levítico era el libro con el que tradicionalmente comenzaba la educación judía. Durante muchos siglos, desde los tiempos talmúdicos, fue el primer texto que estudiaban los niños judíos. Su introducción a la palabra y la voluntad de Elohim. Y decían, que venga lo puro y estudie pureza, dicen los sabios. Y que estudiaban, Vayikra, Levítico. Querían que este, por encima de los demás, sea el primer libro grabado en las mentes judías e inscritas en los corazones judíos. ¿El cuál es el corazón de judíos? El de los niños. Los corazones de los niños. Imagínense, Levítico con todas las leyes de pureza, de la comida, es lo primero que aprendía. Okay. Aquí vamos a leer un pasaje que les puse, Proverbios 22:6, pero vamos a leerlo primero en español y después se lo voy a enseñar. ¿Y por qué escogí este pasaje? Porque todas las costumbres que tiene el pueblo judío, más o menos, las tradiciones y todo, son sacadas de las escrituras. La gente rechaza todo esto sin tener conocimiento que todo es sacado por las escrituras, como van a ver en este pasaje. Ok, Proverbios 22:6. Esto todo el mundo se lo conoce, pero nadie sabe su verdadero significado. Ok, vamos a ver cómo lo que dice acá la textual, que supuestamente traduce directamente del hebreo. Dice, instruye al niño el camino que ha de seguir, aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esta es una pésima traducción, realmente, que es la textual. Quiero que veas aquí lo que dice en el hebreo. Dice, Hanoj la Naar, ahí está, al joven, esa palabra que vimos, la última que aprendimos, el Naar. Pero acá está, es Hanoj, la palabra es dedica. De ahí viene la palabra Hanukkah, dedicación. Hanoj, dedica al joven, al pi darko. O sea, aquí está diciendo, dedica al joven sobre su boca el camino. O sea, ponga al joven, dedica al joven sobre su boca el camino. Y la última línea dice, Gamki Yaskin, porque cuando él sea viejo, Lo Yasur Mimena, no se apartará de ella, del camino, del derech, de las palabras en la boca. Ponerle, dedicarle las palabras al joven, las palabras de la Torah en la boca. Entonces, acá quiero que vean, porque esta palabra Hanoj, ok, la raíz padre es la palabra Hej, que tiene que ver con paladar, ¿ok? Vamos a leer Salmo 119, 103. Y ahora les voy a explicar por qué este concepto judío, de dónde lo sacan, ¿ok? Eso es verdaderamente que, como digo yo, les va a volar las mentes. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103 dice, y la palabra dice, ¿cuán dulces son tus palabras a mi paladar? Sí, más que la miel en la boca. ¿Ok? ¿Está bien el contexto? Miel y el paladar. Ok, ahora van a entender por qué les puse este pasaje y lo que sucede, la tradición que ellos escogieron basado en este pasaje. Ok, quiero que vean aquí, vamos a poner toda la pantalla para que lo puedan leer. Dice, la forma de estudio a través de la repetición y memorización, no solo las escrituras, sino la tradición oral Mishnah, que casualmente Mishnah significa repetición, era tan importante en la educación judía que ellos idearon una estrategia para hacer que un niño pueda memorizar las escrituras. Ellos colocaban miel en el paladar de un recién nacido para enseñarle a mamar. Y no solo eso, ellos tenían una ceremonia especial el primer día que un niño asistía a la escuela. Okay. Acá quiero que vean el concepto de lo de la miel. La miel es usada para paladarle a los niños para que el niño mame. Okay, le ponían miel. Y acuérdense que uno de los paladares para los niños que hemos visto es el Yanok, que es el niño que mama. Okay. Entonces, pero quiero que vean ahora el contexto para que vean lo que ellos hacían para que el niño aprendiera de memoria, o sea, las palabras, ¿ok?, de la Torah. Okay, vamos a ver acá, ponerse en la pantalla, dice. Al niño se le presentaba una pizarra personal, un luaj, como los lujos, decía eso, con dos escrituras, y una que dice, y llamando a Adonai a Moshe,
le habló desde la tierra de reunión diciendo, eso está en Levíticos 1:1, y entonces, ¿por qué? Porque ahí dice, está llamando al niño, vamos a decirlo así, ¿ok? Dice, la Torá prescrita por Moshe es herencia de la congregación de Jacob. Y ellos le añadían, la Torá será mi vocación. Entonces, hacían que el niño repitiera esto. Y llamando a Adonai a Moshe, le habló de la tienda de reunión, la Torá prescrita por Moshe es herencia de la congregación de Jacob. Y los niños tenían que decir, la Torá será mi vocación. Entonces, el maestro le leía estos versos al niño, luego se lo hacía repetir, y luego el maestro cubría de miel los versos en la pizarra y hacía que el niño lo lamiera. Después de esta ceremonia, al niño se le daba tortas dulces y la escritura donde dice, Adonai me dio lengua de sabio. Y está basado también en otro pasaje que encontramos en Isaías 54. Le estoy poniendo todo esto para que ustedes vean cómo las tradiciones todos son sacados de las mismas escrituras. Vamos a ir Yeshayahu, Isaías 54. 54. Y dice, Adonai Hashem me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana me despierta, cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Ahora ya entendieron por qué usan esta palabra. Entonces, miren, les vuelvo a enseñarlas. Lógicamente, pues, encontrar estas imágenes, no saben lo que me costó el trabajo poder buscar algo. Pero acá estamos viendo a este niño, miren, está con el dedito en la lengua, y estamos viendo que tiene ahí el alfabeto. Y este es un niñito de 2 añitos, un niñito chiquitito, de 2 años. Y miren, así que puede ser que hasta el día de hoy, tal vez, esta es una costumbre antigua que estoy compartiendo con ustedes, pero tal vez en los ortodoxos todavía los niñitos les enseña eso. Pero es que es increíble, amados hermanos, ¿por qué? Porque se les dan tortas, aprendía, se le daban tortas, se les premiaba. Es lo mismo cuando vemos nosotros a nuestros perritos que les enseñamos algo y se les dan los treats, los regalitos, cuando hacen algo bueno, ¿no? Good dog, buen perro, en fin, good boy, le decimos al perro y le damos esto. Los niños también eran influenciados con esto, con estas tortas dulces, porque ¿a qué niño no le gusta el dulce? Pero también tenemos que entender el concepto que ellos entendían, la miel, la palabra, es más dulce que la miel. Entonces ven esas relaciones, porque era dulce aprender la Torah, y sobre todo acá como ven esto, para que sea discípulo, para que el niño escuche, ¿ok? Esto es lo que está atrás de todo esto, pero le digo, son conceptos que nosotros no entendemos, ¿ok? Pero miren, quiero que vean acá, porque esto es bien interesante, acá vamos a tocar otro tema. Miren lo que dicen ellos, ¿ok? Si pones a tu hijo a un estudio regular antes de los 6 años, tendrás que correr siempre detrás y nunca lo alcanzarás, un dicho talmúdico. Y ahí que le puse yo 2 niñitos, uno de 3 años y uno de 5 años. Entonces, en este dicho talmúdico, dice que si tú pones al niño a estudiar antes de los 6 años, tienes que correr siempre detrás y nunca lo alcanzarás. Entonces, pareciera que nosotros se contradice con lo que hemos aprendido. Pero es que no se contradice cuando nosotros entendemos de que este niño que va a aprender desde los 5 o 6 años la Torah, ¿ok? No es un niño cualquiera que de la casa lo meten a estudiar Torah. Es un niño que previamente en su casa ha sido instruido la Torah desde que aprendió a hablar. Y esa labor la hacía la mamá, ¿ok? Dice, la idea era que el niño desde los 3 añitos se le debía empezar a enseñar cierto pasaje de la escritura. Esta labor era impartida por la madre. ¿Ok? Esto lo vemos en Proverbios 1:8. Vamos a leerlo primero en español y después se lo voy a mostrar en el hebreo para que ustedes vean y comprueben lo que le estoy leyendo. Proverbios 1:8 y dice... Ay, ya me pasé. Mishlei. El primer capítulo, el verso 8. Ay, sí, es el Salmo. Ok, dice la palabra. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Ay, bueno, lo que me dice mi mamá, ¿no? No, miren lo que dice el hebreo. Dice, Shema, vení, escucha y obedece, vení. Musar abija, musar es la corrección de tu padre. Escucha y obedece la corrección de tu padre. Pero mira qué es lo que dice la siguiente. Ve el titosh, dice titosh, torat y meja. Y no desprecies la Torah de tu madre. La Torah, o sea que era la madre la que le enseñaba la Torah. Y esto lo vemos en el mismo Brihadashá. Las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Por eso les digo, si nosotros no sabemos cultura, no entendemos. Entonces, ahora sí vamos entendiendo pues todos los pasajes, lo que Rav Shaul le dice. 2 de Timoteo 1:5 dice,
Dice, teniendo vivo recuerdo la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loira y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Entonces, mire cómo dice Pablo, la fe que tú tienes, que la tuvo tu madre y tu abuela, dos generaciones antes de Timoteo. Y después le puse 3:15, donde lo alaba Timoteo y le dice, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Yeshua el Mashiach. Desde niño conoces las Escrituras. Entonces ahora ya entendemos, por eso le digo a más hermanos, esto es increíble. Entonces estos niñitos de 3 años aprendían las canciones del pan, Baruj Ata Adonai, todas las canciones que cantamos para el pan, para el vino, la mezuza, la bendición, todo eso el niño aprendía. Entonces, por eso, concepto, este dicho talmúdico que leímos, era que un niño que no era enseñado, lo llevabas a enseñar a los 6 años, 5, 6 años Torah, era como que el niño ya estaba un poco tarde, aunque nunca va a estar tarde, vas a tener que estar corriendo atrás de él. Porque no se va a sentar a estudiar, pero si tú lo has inculcado desde que nació, si lo has escuchado, cantado las oraciones, ese niñito crece con eso de los 1, los 2, sus primeras palabras que sean Torah o Adonai. Okay, imagínense, pues, amados, es distinto, las cosas son distintas, por eso que verdaderamente es increíble. Okay, ahora quiero que vean esto, porque acá también tenemos otro concepto que vemos en el Brijad Hasha. La edad legales para el bar mitzvah es 13 años, pero la ley rabínica ordenaba que antes de esto, o sea, antes que tuviera 13 el niño, 2 o 1 año antes, los muchachos fueran llevados al templo y observaran los ritos festivos. Así que estamos hablando que un niño a los 10, a los 11, ya tenía que estar en las fiestas, tenía que estar observando los ritos festivos. Y esto es lo que encontramos casualmente en Lucas 2:41-47. Porque hay muchas enseñanzas que gente que dice que sabemos que fue para Pesach, pues están diciendo que de repente fue para su bar mitzvah, pero eso significaría que Yeshua nació en Pesach. A los que enseñan que nació en Sukkot, pero... Así que entonces cambiaría todo este concepto. Lucas 2:41-47 y dice... Lucas 2:41-47 dice, e iban sus padres cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Por qué Lucas no menciona los 12 años subió a la fiesta, a la costumbre de la fiesta? Ahí está el comentario rabínico, porque de antes los 13, que los 13 es el bar mitzvah, ya tenía que 2 años antes, de los 11, 12, tenía que estar obligado en la fiesta. Entonces, por eso Lucas lo menciona, ¿ok? Dice, y cuando llegó, ¿ok? Dice, y habiéndose cumplido los días, mientras ellos regresaban, el joven Yeshua se quedó en Jerusalén sin que su padre lo supiera. Hasta que elige hasta 47. Suponiendo, pues, que estaba en la caravana, anduvieron camino un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no hallarlo, se volvieron a Jerusalén, buscándolo a Jerusalén. Y aconteció que después de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo oyéndolos, sino también haciéndoles preguntas. Y cuantos lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Y al verlo se sorprendieron, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué no hiciste esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que es necesario que esté en las cosas de mi padre? Ok, ahora sí vamos a poder entender la palabra de Yeshua, lo que está sucediendo aquí. Ok, ¿por qué, amados hermanos? Porque Yeshua está en los 12 años, en la edad que él tiene que empezar a trabajar con su padre el oficio del padre. Pero como Yeshua tiene este conocimiento, que hasta los del maestro del templo, lo que están viendo aquí, ven ese conocimiento, Yeshua fue enviado a estudiar con los rabinos. Yeshua fue enviado a estudiar con los rabinos. Por eso que él se hizo ¿qué? Él se hizo rabino. Por eso es que él, hasta los maestros de la ley, los maestros, los fariseos, todos los maestros venían y decían, maestro, rabí. Porque no es que cualquiera pueden llamar rabí y no cualquiera le pueden decir maestro. Es una persona que fue preparada. Entonces, por eso Yeshua es lo que hizo. Yeshua nunca ejerció la carpintería, más hermanos. Porque desde los 12 años, desde los 13 años de que solamente que hizo su bar mitzvah, fue enviado a estudiar con los sabios. Porque tenía que aprenderse de memoria las palabras de la Torah oral, la Torah Shebealpeh, los comentarios de los sabios, que habían empezado 200 años antes de la era común, que empezaron los Sugot, los primeros rabinos, lo que se llama el Talmud,
que nunca dejó de escribirse, pero los primeros, la primera línea de los maestros, de los sabios, son los que son 200 años antes de Yeshua. Y de ahí en el primer siglo, el segundo siglo, están grandes maestros, grandes comentarios rabínicos. Y todo esto Yeshua aprendió. Por eso que en todas sus enseñanzas, él usa comentarios rabínicos y los arregla. Y es por eso que el judaísmo del primer siglo que escuchaba Yeshua entendía las cosas muy diferente a las cosas que nosotros entendemos. Porque no conocemos cultura, porque no conocemos la lengua, porque no conocemos y porque rechazamos todo lo que tiene que ver con los rabinos. Y ahí estamos cometiendo el gran error, el grave error. Porque no entendemos. Y por eso siempre le digo, ¿a ustedes qué les interesa más, hermanos? ¿Entenderlo con tu mentalidad o entender verdaderamente, darle verdadero significado a lo que Yeshua está diciendo? Yo creo que todos nosotros queremos entender lo que Yeshua está tratando de decir. Y es por eso que hay una diferencia bien grande, amados hermanos. Así como verán, pues espero que esta clase les haya gustado bastante. Yo sé que realmente que yo cuando la compartí hace muchos años a mi grupo de estudios, verdaderamente se sorprendieron muchísimo porque verdaderamente nos ayuda a entender mucho más la cultura, que es lo que nosotros queremos aprender. Así como verán, pues amados hermanos, tenemos mucho por delante, muchos estudios, de verdad que estoy trabajando bastante, amados hermanos, bastante pidiendo al Eterno qué temas tocar, que como ven, en este ciclo de enseñanza no solamente son temas, son personajes, son lugares, en fin, voy a por eso tratar de traer de todo un poquito para poder entender, porque la idea es poder entender realmente la mentalidad, ¿cómo se llama? Judía del Brit Hadashá, la mentalidad judía, porque la gente rechaza todo lo que tiene que ver con judaísmo, es una cosa, una crisis. Y yo lo hago con todo mi corazón para que podamos entender, para que haya ¿cómo se llama? Ese bridge, ese puente, de que entendemos que en verdad el mesianismo es eso, el mesianismo es ¿cómo se llama? Haber entendido el judaísmo de Yeshua, ¿no? Sin el judaísmo no podemos entender las escrituras, amados hermanos. Así que espero pues que estén disfrutando, de verdad les agradezco de verdad a los que apoyan nuestro ministerio, no saben de verdad lo agradecida que puede estar y sé que bueno que el Eterno siempre pone eso en el corazón de las personas. Y bueno, pues también les pido que compartan los videos, que compartan para que más personas lo puedan ver y de repente podemos llegar a más personas y así también más personas están involucradas con el ministerio, más personas también oran por nosotros, que necesitamos mucha oración. Y así que de verdaderamente esa es la idea, que todos nosotros ponemos nuestro granito de arena, uno es la boca, el otro es la mano, en fin, y ayudar para que todos podamos tener estos conceptos que tanta falta hacen, amados hermanos. Y creo que los tiempos están listos para poder aprender todo esto. Así que espero pues que les haya gustado mucho esta clase, que la hayan disfrutado y será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Aleichem.